Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a comenzar pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín. Concédenos, por intercesión de Madre e Hijo, llorar nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dios es el pueblo del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2, lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo, «Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel». Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor.
Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siembras donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siembro donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil, echadle fuera a las tinieblas, allí será el ranto, el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos en este sábado a Santa Mónica, la madre de San Agustín, una santa conocida sobre todo como un modelo de constancia en la oración, de no desesperar. Decía Santo Tomás que para que la oración fuese infalible, una de las características es precisamente esa de la constancia. Otra es, evidentemente, pedir cosas buenas, cosas que son beneficiosas, por tanto, cuando son bienes espirituales, etcétera, pues sabemos que el Señor escucha con gusto, pero también se puede pedir otro tipo de cosas, pero también siempre con esa, vamos a decir, aceptar la voluntad de Dios. Otra de las características es el pedir con humildad, no con, como exigiendo a Dios, sino pedirle humildemente. Y finalmente, la otra característica es la confianza, pedir con confianza. Vemos que en el caso de Santa Mónica fue de esta manera. Lo que rezó durante toda la vida fue la conversión de su hijo Agustín. Ella veía, en aquella época el marido no era cristiano y se bautizó, no se bautizó de pequeño Agustín, sino que ella sí era cristiana, el marido no lo era, vivía en el norte de África, en la zona que está entre Argelia y Túnez en este momento, donde nació Agustín, ahora pertenece a Argelia, en Tagaste, pero el fue obispo de Hipó, etcétera, que está en Túnez actualmente. En esa zona, en aquella época era el Imperio Romano, el que dominaba, era, vamos a decir, una zona totalmente conquistada por los romanos. Y ahí es donde vivía Mónica, donde se casó Mónica, pero no bautizó desde pequeño, a Agustín, y ella veía que cada vez, digamos, se alejaba más de lo que podía ser una vida cristiana, entrando incluso en sectas, en secta maniquea, etc. Una vida distinta a Agustín, un hombre muy inteligente, un hombre muy vivenciado, pero su madre sufría mucho y rezaba y lloraba incluso pidiendo a Dios que al menos San Agustín se hubiese conformado con que se bautizara y fuese a misa los domingos. O sea, yo creo que por eso hubiese estado encantada como madre de Santa Mónica, pero no dejaba, no desesperaba, a pesar de ver que cada vez parecía que su hijo estaba más lejos y buscaba cosas más lejanas a lo que era el cristianismo. Sin embargo, el Señor escuchó las súplicas y las oraciones y los llantos de Santa Mónica, y Agustín no solo se bautizó y empezó a ir a misa los domingos, sino que Agustín se convirtió en una de las mayores figuras de la Iglesia desde el punto de vista intelectual. Seguramente ha sido el mayor teólogo de toda la historia. Agustín es una figura enorme, es uno de los padres de la Iglesia, consideramos de los cuatro padres de la Iglesia occidental más importantes. Uno, sin ninguna duda, es Agustín. Cuando en los retablos aparecen los cuatro padres de la Iglesia occidental, o los de la occidental y la oriental, uno que no falta nunca es San Agustín. Ha sido una persona que dio, como decía, un cambio tremendo, luego acabaría siendo obispo, una figura grande, y hoy,
hoy es Santa Mónica, la que no parece que brille tanto, porque no le ponemos a Santa Mónica como una madre de la Iglesia, porque le ponemos a Santa Mónica en un montón de retablos, o tenemos a Santa Mónica como... Es mucho más en la sombra, pero vemos que es la oración la importancia tan grande que tiene. Decirlo hoy en un momento de clausura, yo creo que tiene una significatividad especial. La importancia, como decía Santa Teresa de Lisieux, de la vida de oración y contemplativa, que es como el corazón en la Iglesia que bombea al resto de miembros esa sangre, esa vida, esa gracia que necesitamos. Le pedimos a Santa Mónica su intercesión, le pedimos a Santa Mónica que nos enseñe sobre todo a confiar en Dios, a no tener miedo, a pedir, a rezar, y hacerlo con confianza, hacerlo con paz, hacerlo también siempre con humildad. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que tienen dificultades para creer. Vamos a pedir también por todas las madres, padres, abuelas, abuelos que sufren porque entre los hijos nos siguen el camino de la fe, el camino del cristianismo, para que nunca desesperen, para que vean en el ejemplo de Santa Mónica siempre una luz, una esperanza y continúen, perseveren en su oración. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por la paz en todos los lugares que hay conflictos, que hay guerras, que hay injusticias, que hay odios, para que la paz, para que la justicia sea siempre venza sobre el resto. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Mira, Señor, las ofrendas de tu pueblo y lo que celebra devotamente con honor a Santa Mónica, haz que fructifique para su salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con vuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos con nuestra palabra, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es justo de mi salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de los santos, fecundas y cesada tu Iglesia, con vitalidad sin renueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos. Yeah.
gracias, repartió y bebió a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que se ha entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándole gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza y de la eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así que, Padre, celebrar ahora el día de la muerte y la resurrección de tu Hijo, y te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación. Te damos gracias por tus paces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a la que nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco, y todos los que con ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, a la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con el bien Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo que toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recente salutaribus moniti, divina instrucción de formati, al de condicione. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados.
Señor, al celebrar la memoria de Santa Mónica, nos has colmado con los dones y concédenos que nos purifique con su eficacia y nos fortalezca con su ayuda. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dedicarse a Isabel la Reina de Bustía de una gaita que te asomea y te Espíritu Santo. Amén. Lo hace, Jaume, la que hay.